Este es otro auto emblemático, le diría, del TC2000, época brillante. Es un Ford Escort, realmente una maravilla de vehículo que preparaba, que tenía el equipo de Oreste Berta, equipo oficial Ford. Fíjese, realmente el deflector inferior que tenía para generar la carga, que permitiera transmitir la potencia. Un auto que desarrolló íntegramente, diríamos, a través o de la base de un Escort de calle, el equipo de Oreste Berta. Fue tres veces campeón con Cingolani, con Ponce León, con Henry Martin. Tremendamente exitoso este vehículo que actualmente está en el Museo Juan Manuel Fangio. Fíjense, se utilizaba en esta época un alerón posterior, alerón de verdad, ¿por qué? Porque está de la línea de la carrocería en la parte de atrás. Entonces, esto que de alguna manera, fíjense, tiene una curvatura, lo que lo hace un efecto alar, en el avión va al revés. En función de la diferencia de velocidad entre una y otra cara, el auto va hacia arriba, mejor dicho, el avión va hacia arriba. Acá el ala está al revés. Entonces, ese efecto alar se utiliza para generar una carga en este auto que tiene un brazo de palanca aceptable en función del baúl, que le da una distancia de aquí al centro de rueda. Este otro deflector superior es generalmente de incidencia variable, que permite aumentar o disminuir la carga aerodinámica que hace a la resistencia al avance. El Escort, múltiple campeón que tuvo el TC2000.